María Montes de Oca es profesora de historia, es directora del Instituto de Estudios Chinos de La Habana. Y hoy está con un abanico que yo no sé si es español, si es chino. ¿De dónde viene, María? Bueno, el abanico viene de Cuba junto conmigo. El abanico viene de Cuba junto conmigo, no tiene nada de especial, es simplemente una costumbre quizás muy arraigada por aquello de esa ascendencia hispana y ascendencia china, en que se usa algún instrumento, ¿no?, con que abanicarnos, amén del fuerte calor que hay en La Habana, ¿no? ¿Y cómo se cruzaron chinos, españoles, de dónde? De Asturias. De Asturias. Ajá, y los chinos, mi abuela materna era de origen Thai. Sí. Y mi abuelo materno era de origen chino, era chino, puro chino. Entonces ya estaban casados cuando mi abuelo decidió viajar a Cuba. Ah, ¿y dónde vivían? En China o en Cuba. Él se estableció en el centro de la isla, justo en una ciudad que marca el centro exacto, norte, sur, este, oeste, de nuestra larga y pequeña isla, y mandó a buscar a mi abuela a China, y así, bueno, tuvieron toda su descendencia. Mi madre siempre decía que ella era una cubana china, porque obviamente ella nació en las primeras décadas del siglo XX. Obviamente la discriminación hacia el chino en cualquiera de nuestros países caribeños era tan evidente como podría ser hacia otras razas. Y aunque mi abuelo era un negociante y tenía una posición económica muy bien desahogada, pues esos hijos sentían que existía algo que los limitaban, y tuvieron institutriz china, pero negaban, ¿no?, la posibilidad de hablar el cantonés. Eso hace que yo lo entienda. Pero no lo hable ni lo escriba. Y la unión de ellos, ni les sé decir cómo fue. Sé que mi padre era un hombre muy apuesto. Mi madre no era otra cosa que una chinita delgadita, menudita. Mi padre se enamoró de ella, ella era dentista, fue su primer paciente, y ahí nació esa linda historia, ¿no? Que duró hasta la muerte de ambos. Muy hermosa. María Teresa, ¿el hecho de haberse dedicado a los estudios chinos fue por eso? Bueno, en parte, hay necesidades siempre. A veces yo digo, en Cuba, nuestra educación, tanto la educación básica como la educación superior, es un sistema de educación. Sí. Yo estudié la licenciatura en historia, y en los momentos en que yo estudié, no existían estudios sobre China o sobre Asia. Y tuve la oportunidad, y quizás vislumbré un poco el hecho de un futuro para mí, académico, desde el punto de vista que en una pequeña isla como la nuestra, con una población exigua, con posibilidades también no tan amplias, estoy hablando de inicios de la década del 70, cuando yo me gradué. No estoy hablando de la era del internet ni de ampliación, pues entonces un poco aquello de que, bueno, mi orgullo de pertenencia a los chinos, y mi madre siempre decía, si salen inteligentes porque son chinos, y que nadie estudiaba China, pues mire, yo decidí prepararme en, no específicamente en China, nosotros la trabajamos como historia de Asia. Sí. Mi aproximación a China totalmente va por una variante que es la creación, disculpe, de una cátedra de estudios sobre la presencia china en Cuba. Y entonces sí, ahí todos mis ancestros entraron en ebullición. Claro. Y sentí aquel orgullo de poder hablar, de poder estudiar, de poder indagar sobre la obra de grandes iniciadores, como fue el caso de Juan Pérez de la Riva, como es el caso de Antonio Chufat, Pastrana. Es decir, yo no he hecho absolutamente nada más que rescatar y, por supuesto, dar una visión a través de un equipo de trabajo contemporánea, ya no del chino culí,
que llegó a finales del siglo XIX, sino del descendiente de chino en una sociedad absolutamente diferente al resto de todas las Américas y del mundo, porque nosotros no tenemos inmigraciones recientes. Claro. Es decir, nuestra inmigración paró con el triunfo de la Revolución Cubana. Uh-huh. Entonces eso me ha acercado mucho a China, amén de que, por ejemplo, con Claxo yo he trabajado cursos, seminarios virtuales que reflejan China, por una razón más allá de mis ancestros y mi orgullo de pertenencia, que es porque China está colocada en es el ojo del colimador, ¿no? Es sí, el punto focal para nuestras sociedades y nuestras economías latinoamericanas. Todos nos preguntamos qué va a ser de nosotros con la relación con China. ¿Cuál es su respuesta, María Teresa? Mi respuesta es tan ambigua como la misma pregunta que me formulo de inicio, es decir, para mí habría que preguntarse, bueno, China en esa relación que tiene con el sur, ¿representa un desafío, un riesgo o una esperanza para América Latina? ¿O llegamos a la conclusión de que realmente China es la simbiosis de toda una serie, una articulación de todas aquellas posibilidades que nos puede ofrecer? La respuesta también estaría en nosotros, los latinoamericanos, en nuestra capacidad de no individualizarnos y unirnos. Si nosotros buscamos alternativas de unión que se están dando, obviamente que se están percibiendo de muchas formas, y nos alejamos de aquella primaria fórmula de las relaciones con el Asia-Pacífico, América Latina-Asia-Pacífico, cuando Asia-Pacífico tiene ya con la APEC otras dimensiones, y nosotros pensamos a América Latina, ¿qué necesita? Alejarnos un poco de esa primarización, buscarnos alternativas. Ahora, perdón, China entiende, cuando digo entiende, es si entiende por conveniencia propia, no por generosidad, pues las relaciones internacionales suelen basarse más en la conveniencia propia que en la generosidad, ¿no es cierto? China entiende que tal vez le convenga una América Latina industrializada, y no solamente una América Latina que le resuelva problemas de provisión de productos primarios a corto plazo. ¿Yo tiene esa, mire, yo pienso, esa visión histórica? Yo pienso que sí existe esa visión histórica. Claro, la coyuntura actual y a mediano plazo, a corto y mediano plazo, no deja de ser eso que usted señala. No podemos ser idealistas o no podemos ser absolutamente... Cosa que no es malo en sí mismo tampoco, porque digo, en el caso de la Argentina, por ejemplo, de donde yo vengo, buena parte de las divisas del Estado son por derecho de exportación de la soja que, lo que le pasa a Bolivia, Ecuador, todos Brasil están, con el mineral de hierro. Brasil, el problema del cobre, la minería chilena, es bien preocupante, pero el problema de Brasil con la soya y el comercio de la soya. También. Y estamos hablando entonces de servirles, y estamos hablando también del choque que puede haber en el caso mexicano con la tradicional visión que se ha tenido. Casi que México es el que nos demuestra, América Latina como el patio trasero, ¿no? Claro. De una gran potencia. Para mí no se trata de una sustitución. Para mí, yo no lo concibo. Desde mi visión de persona jamás especialista, sino persona que ha estudiado o que se ve obligada a ver diferentes posiciones, variantes, ópticas, análisis, tanto latinoamericanistas como a veces nos chocamos con el problema europeo, ¿cómo lo ven? Porque desde el punto de vista historiográfico son los españoles con los estudios que hicieron primarios en la década de los 70, los que empezaron a hablar de estos nuevos países industrializados, cómo nos vemos, si somos una alternativa de desarrollo, si es una vía, si China representa un motor impulsor. Yo creo que China tiene una política exterior bien diseñada. Es decir, no sería tenemos... esencialmente cuál. Su política exterior es ganar amigos. Sí. Yo no creo que China esté en aquellos momentos de creerse la potencia hegemónica. China se sabe potencialmente fuerte, ¿no? Sí, claro. China se sabe que puede alcanzar logros económicos a corto plazo también superiores a otras economías cuya economía la crisis afecta.
pero a la vez no le veo la agresividad de los años maoístas, digamos, por poner un ejemplo sin ofender a nadie, pero no es la agresividad expansionista, es ver por dónde entro, es buscar, y eso lo demuestra las propias alianzas ya no bilaterales, sino esta búsqueda, las triangulaciones, esta fórmula de ampliar los mecanismos de relaciones entre países. Entonces yo pienso que los chinos han sido muy inteligentes a la hora de delinear su política. Esa es la razón por la que yo me baso en siempre fundamentarme en que va a depender de nosotros. De nada vale que nosotros nos sentemos a esperar como países emergentes, como economías tan fuertes como ya viene siendo la brasileña, sí, a decir yo puedo, yo soy grande también. No. Nosotros somos un continente que tenemos que unirnos. China controla mucho Asia. China está controlando mucho. Su área natural de expansión fue Asia. Y después América. Ahora es que empieza. África, ¿no? Las relaciones China-África, a mí, yo las contemplo como diferentes. Y ahí les recalco a mí, porque muchas veces decimos no. Yo creo que otros pueden tener otro que. Yo las veo, de búsqueda. África es un potencial. África es virgen, mucho más virgen que nosotros. África no tiene tradiciones de gobiernos, de nacionales. A nosotros los latinoamericanos el problema de ese concepto nación, nacionalismo, nacionalidad, también nos hace a veces fuerte y a veces vulnerable. Sí. Entonces no es un símil. Es decir, para mí América Latina sí se le ha presentado a China como lo que ha podido hacer con Asia. Perdón, María Teresa, no digo desde nosotros, del lado de China. ¿China ve diferencias entre sus relaciones con África y sus relaciones con América Latina? Yo creo que sí. Sí las ve. Para mí sí las ve. Es decir, China, cuando le digo así, es que siempre trato por todos los medios de llevar el mensaje de que nosotros los latinoamericanos tenemos que darnos un lugar. Pero yo creo que China sí ve diferencia y sí establece diferencia, independientemente de que se pueden hacer estudios que lógicamente hay que hacerlo. Nadie puede estudiar una expansión, como que en el mejor de los sentidos, económica china hacia diferentes lugares, que sería Asia, África y América Latina, sin tener bien claro que inicialmente ese objetivo es puramente económico, ese objetivo es puramente aprovechar también. Lo quieren entre comillas, lo quieren malinterpretar o lo quieren bien interpretar. Aprovecha esa cantidad, y África es virgen, vuelvo a repetir, mientras que América Latina es mucho más complicado, pero la forma en que se lanzan hacia la concertación de tratados, de penetración, de eso, yo la veo diferente, una misma base, un mismo objetivo, pero se buscan mecanismos diferentes aplicados. Por eso es que califico esa política exterior china, esa política exterior, económica exterior china, de una política inteligente. No creo que sea una política, es que no se puede minimizar a una potencia como China diciendo no, es ingenuo. Ahora, cuando yo hablo con una directora de un instituto de estudios chinos de un país como Cuba, y yo escucho, me dicen, yo creo y yo debo pensar a mi vez que esto surge de estudios, de conversaciones directas, de visitas, de viajes. Sí, mire, a ver, y no qué, solo de impresiones. ¿Qué pasa? Yo no dirijo un instituto, ¿entiendes? Ante todo, por encima de todo, yo soy una profesora de la universidad, de un departamento, y dirijo una cátedra docente. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre dirigir un instituto, un organismo, eso, y mi labor. Yo presido una cátedra que estudia la inmigración también china en Cuba. Entonces yo tengo un equipo que conforma esa cátedra y que me ayuda a arribar a conclusiones, dentro de las cuales yo mayoreo porque me estoy nucleando esencialmente de muy jóvenes
investigador, es decir, enamorando. Recuerde nuestras condiciones de un país muy pequeño, donde por supuesto el joven o las personas ven más posibilidades en los estudios puramente latinoamericanos o puramente cubanos. Ya Asia para muchos de los cubanos es algo como exótico, inabordable, y además, ¿para qué voy a hablar si hay? Cuando yo les digo yo creo, es porque alrededor de los estudios existía, ya no existe, un centro de estudios que sí se dedicaba a Asia y Oceanía, y especialistas en política exterior china, política interna china, analistas de proyecciones de qué va a suceder y economistas. Hay buenos economistas en Cuba, como por ejemplo Gladys Hernández, están los libros de Julio Díaz, que hacen análisis exhaustivos de cómo los cubanos vemos los cambios. Para nosotros es muy importante, porque además es otro país socialista, nosotros somos de los pocos países socialistas, las experiencias pueden o no ser viables, ¿no? Ahora, cuando yo le digo yo, y le insisto yo, estoy hablando más como una profesora, como una persona que quiere darle un mensaje en el que no comprometa la imagen de otras personas, pero que sí está muy colegiado. Y por ejemplo, cuando estuve en Argentina, en La Plata, yo escuché y tuve ocasión de compartir con Víctor López Villafañe. Él incluso nos intercambiamos siempre, y en LASA pasado pues estuvimos en el mismo panel, o las mismas inquietudes. Él me da su último libro, yo puedo ver que, y conversamos. Y si no, pues nos chateamos, no, nos escribimos. Sí. He podido hablar también con Son Xiaopin, que es una persona que tiene una articulación desde el punto de vista de los chinos. Entonces hago mi propia reflexión, mi visión de cómo los chinos están viendo su acercamiento a América Latina. Es la razón por la que a veces le insisto, yo creo o yo pienso. ¿Y cómo debería pararse, perdón, María Teresa? Entonces, ¿cómo debería pararse si el diagnóstico es el diagnóstico y la descripción de lo que ya están haciendo los chinos? O sea, si el diagnóstico, no el pronóstico, sino el diagnóstico, es que China tiene un acercamiento distinto a América Latina, que no es agresivo, que tampoco es pasivo, porque es una gran potencia y puede en algún momento llegar a ser la primera, no lo sabemos, pero por lo yo menos... Yo creo que es un potencia. Acercamiento inteligente del y lado necesario chino. Del lado chino. ¿Y del lado nuestro, del lado latinoamericano? Y del lado nuestro, en algunos casos, también sobra la inteligencia. Yo, yo no quito, no le estoy quitando mérito a nuestros analistas latinoamericanos. Yo, por ejemplo, esto que sucedió en Venezuela y la inmediata postura china ante el deceso de Chávez, ante la asunción de Maduro, ante la posibilidad de asegurar. A mí me parece que de ambas partes fue de gran, demostró gran inteligencia. Y el propio nuevo presidente demostró también que supo colocar o supo dar el lugar que merecían, porque son delegaciones de altísimo nivel. Entonces yo pienso que obviamente tenemos en el caso boliviano, que es otro de los casos bien, la situación de Bolivia con respecto a China también es clara y meridiana, es decir, el gobierno de Evo Morales, la postura que ha asumido Evo Morales, porque lógicamente América Latina, no, estoy aquí hablando como si fuera, ojalá fuera tan homogénea, ¿no? No, país por país, por supuesto, es así. Pero, y México, para mí México sigue indefiniendo y sigue sin asumir, pero obviamente no tiene fuerzas internas que permitan esa definición. Países centroamericanos que todavía ni siquiera tienen relaciones diplomáticas y que están luchando fuertemente por ello, los círculos y lo que se llama las clases vivas de esas naciones, porque saben que por mucho riesgo que se cobra y que se corra, China representa una esperanza. O China los dirigentes chinos y los intelectuales chinos esperan de América Latina una comprensión mayor sobre la propia China. Yo creo que sí. ¿Se quejan de ignorancia? Sí. Los asiáticos orientales tienen esa espina clavada.
Los japoneses, como usted sabe, a través de la Mombucho, trataron y han tratado, años y años llevan tratando de que conozcan Japón, incluso dando becas, repartiendo becas para que todo el mundo sí. conozca qué pasó en Japón. Japón ha pasado un estado diferente, pero yo creo, como profesora de Historia de Asia, que nada puede verse tampoco sin la arista japonesa, claro. porque Japón representó para Asia lo diferente, y yo diría es un hechizo sobre el cual todavía gravitan muchas cosas. Uh-huh. Ahora, los chinos, ¿qué han hecho con esta de la creación de los institutos Confucio? Ya no solo es enseñar un idioma, acuérdese del boom que hubo, de que había que saber en japonés, sí, 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 que había hiragana, katakana y kanji. Y ahora, ¿no?, es mandarín. Era como ah, si no, ahora, no soy. Y ahora es mandarín. Ajá, yo le decía la literatura de sobaco, ¿no? Le decimos sí. en Cuba. Y ahora todo el mundo tiene que saber mandarín. Los chinos han expandido profundamente la creación de institutos Confucio hasta en Cuba, que ya es mucho decir. Y usted puede apreciar que los institutos Confucio se han ido mucho más allá de lo que puede ser la lengua. Pero sí. además están buscando que todo. ¿Cómo usted conoce a las sociedades asiáticas orientales si no conoce su lengua? No puede interpretar teatro. Para los occidentales es algo como que no existe. Oigo esos griticos en esas escalas diferentes de música y digo, no me gusta, el occidental hace eso, no me gusta, usted oye un concierto de música japonesa y dice, no me gusta. Y entonces los chinos y los japoneses, los chinos ahora demoraron bastante, se confiaron bastante, o quizás no tenían las potencialidades, claro. vamos a analizar también desde esa. Pero los chinos ahora se han dado cuenta de que sus naturales antagónicos japoneses siempre tuvieron la razón. Date a conocer, expande tu cultura y la gente va adquiriendo un gusto por esa verdadera cultura, que no es la cultura de ir a un museo y ver una salamín. Ese es otro problema. Todo el que va, yo recuerdo yo de niña en MoMA, ahí en el Museo de Arte de Nueva York, desde chiquita uno le enseña, no, vas, esto es una salamín, como una sala egipcia, pero usted sencillamente lo aprecia, ¿no? La calidad de una. Pero ya de ahí no pasa, ojalá lo pudiera tener. Eso ahora, de ahí a entenderlo, va mucho y eso va hasta con la enseñanza del idioma. Uh-huh. Esa cosa de entiendo, puedo. Y no creo que sea conocerlo. Yo me niego. Y uno, María Teresa, ¿qué debería entender hoy de China? No estoy hablando de conclusiones. ¿En qué temas debería meterse como para entender profundamente la tendencia actual de la sociedad china? ¿Yo sí. o todo el mundo? Yo creo que empecemos por la entrevistada. Mire, yo soy historiadora. Sí. Entonces, nosotros los historiadores, a diferencia de los economistas, a diferencia ya muy afín actualmente con la sociología y hasta con la psicología, nosotros los historiadores entendemos que lo primero que usted debe hacer es conocer quiénes son, qué son, por qué son. Sí. Porque si usted no conoce, entonces usted va, hay tantos chinos como todos esos miles de millones de chinos que pueblan el mundo y todos son diferentes. Ya, porque hoy día todo el mundo no le va a decir nada. ¿Qué ha pasado en China? Si usted no sabe qué pasó en China, y no se trata de estudiar 5.000 años de historia, se trata de imbuirse en cómo piensa el chino, como el chino, el asiático oriental, independientemente de que tiña su cabello de rojo, independientemente de que el joven ya vista la usanza occidental, sigue guardando internamente en su fuero interno esa tradición. Y ahí viene la gran pregunta: ¿tradición o modernidad? O claro. tradición y o modernidad, la dicotomía. Uh-huh. ¿Por qué la alteridad? ¿Por qué siempre tengo que ser el otro? ¿Por qué ellos tienen que ser? Bueno, entonces búscale la parte buena. Yo creo que lo fundamental es acercarse, aproximarse, saber que si estamos negociando, usted y yo, ambos somos latinos, querramos o no. Y entonces sí. vamos a gesticular, nuestros ojos, nuestras claro, facciones claro. van a emitir un estado de ánimo. El chino no lo va a hacer.
y ese rictus de que desde que nacen, que por alguna que va, entonces usted cree que se está con gracia. ¿De dónde viene ese rictus, por ejemplo? Ese rictus viene precisamente, eso está dentro de la tradición. Sí. Eso está dentro, usted aprende desde niño. En la casa. A hacer, porque además usted tiene que hacer determinadas reverencias que llevan que la así, y entonces usted lo mantiene, y los músculos faciales, por la forma en que se articula los ideogramas, eso tampoco, sí, le permiten tener esta fascia nuestra. Ajá. No sé, una de las cosas mamá me explicaba por la que no quería hablar chino reiteradamente es porque les altera la forma en su expresión facial. Y es así, si usted no se acerca a ello, pero bueno, es la visión pura de una historiadora. Sí. O sea, lo primero es acercarse, conocer el idioma, o conocer la música, por lo menos. Conocer la cultura, en términos generales. Ser capaz, yo pienso que si uno es capaz de disfrutarla, sí, a pesar de lo diferente, sí, a pesar de que usted encuentre, es como estas batallas. Conocer la diferencia. Entender la diferencia, pero disfrutarlo en tanto cultura. El hecho de que usted sea diferente a mí no quiere decir, claro, que no nos podamos disfrutar en tanto seres humanos que se acercan por algo. Entonces, no seguir viendo, yo pienso que el occidental, para entenderlo, y el latinoamericano y el africano, para entender cómo actúa un chino, tiene que acercarse a María cómo. Teresa, hablando de los institutos Confucio, digo, por algo le pusieron Confucio. Uh-huh. Bien. ¿Qué hay del Confucio original y del Confucio política y culturalmente utilizado hoy? Excelente pregunta, porque obviamente porque todos decimos Confucio, bueno, mira, y cuando uno tiene que explicar Oriente, dice, no, bueno, claro, es Confucio. Además, no sé si nosotros sabemos de qué se trata, pero ellos saben. Sí, mira, es una excelente pregunta por una razón. Durante un largo periodo de la Revolución Cultural, Confucio fue absolutamente negado. Sí. Y el confucianismo y Confucio lo que marca es precisamente los valores de la tradición. Sí. Por una visión confucianista, usted sabe que su profesor siempre va a ser su profesor, o su superior siempre es su superior moralmente, educacionalmente, lo va a ser aunque usted llegue a ser el presidente de la República. Eso establece la continuidad de la tradición. No es por gusto. Además, las analectas de Confucio. Ahora, perdón, eso marca al mismo tiempo algo jerárquico por un lado e igualitario por otro, horizontal por otro. Ajá. Y entonces la revolución cultural debía tener algún problemita. Pero la revolución cultural eliminó toda una serie de cosas que no fueran al endiosamiento de una sola persona. Claro. Porque, por supuesto, ¿cómo usted va a adorar a Fidel Castro si usted no es capaz de saber que usted tiene una familia y que usted tiene un orden jerárquico, sí, inviolable generacionalmente al cual debe fijarse? El confucianismo y los institutos confucios rescatan todas las analectas de Confucio, todo el pensamiento de Confucio, y tiende a dar una máxima superior. La máxima suprema es aquello, algo así como los propios griegos, solamente usted educándose llega a ser una persona, sí, libre o y capaz. Entonces ese es el mensaje grande. ¿Por qué le ponen Confucio? Porque fue lo más unificador. Ajá. Para y lo más exportable. Es decir, cuando usted, los chinos en eso han tenido que hacer un estudio también, claro, de un mercado de eso. ¿Qué figura usted podía exportar? A ver, ¿quién conocen afuera de nosotros? Era Confucio, ¿no es cierto? Claro, es como la India, el más universal de los indios, ¿quién es? Gandhi. Sí. Si usted va a hacer, tiene que tomar, es decir, eso es un mecanismo de estudio, de mercadeo y de uh-huh, a quién colocó. Ellos colocaron a su figura por excelencia, que implica la modernidad manteniendo la tradición. Sí. Y sobre esa base, mira, recién en Cuba fue el director de ay, esa es otra, y perdone, bueno, que le diga, China están los institutos Confucio, pero en China también
hay como unas unos institutos, valga la redundancia, que son de estudios de sobre Confucio. Una cosa es el Instituto Confucio, cuyo objetivo fundamental es promover la lengua, como la Alianza Francesa. Sí. ¿Okay? Te promueve la lengua y con ella la cultura. Los institutos sobre Confucio son institutos que se dedican al estudio, a la revalidación del pensamiento de Confucio en la actualidad. Y recién en Cuba estuvo el presidente de esos institutos sobre los estudios de Confucio y nos colocó una estatua e hizo varias réplicas de las estatuas a determinados organismos dentro del barrio chino de La Habana. Sí. Y fue curioso porque me llamaron, ¿no? Me dicen, a ver, doctora, ¿dónde usted cree? El propio historiador de la ciudad fue mi estudiante, ¿no? Eusebio Leal. Él me dice, a ver, mi China, ¿dónde tú crees que lo pongamos la estatua? Digo, pues equidistante, no se la puedes dar al Confucio, porque ellos lo considerarían una ofensa. Tiene que ser en un lugar donde haya presencia china y a su vez, entonces, bueno, representa la figura, ¿no? Excelsa, que no es una deidad, sino una figura, el hombre capaz de pensar y dar un legado. Y así fue. Lo pusimos en una tierra de nadie, nada más del potestad del antiguo barrio chino de La Habana, y se invitó a la dirección del Instituto Confucio, pero no tuvieron protagonismo ninguno. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Claramente. Todo eso es juega, y hay veces que hay que conocer. Hay que aprender a jugar. Y hay que aprender a jugar para ganar. Digamos, claro. Porque si no, uno siempre se queda en además, pasivamente. Siempre le estamos dando la impresión de que somos ignorantes. Y yo creo que no. Con un poquito de esfuerzo. A veces somos. Sí, cómo no, todos somos ignorantes. Ojalá supiéramos de todo. Claro. Pero con un poquito de esfuerzo, ante una situación determinada, uno puede salir medianamente airoso. Claro. Y no entorpecer algo que es tan importante, que son las relaciones. En el caso cubano son muy importantes. Son las más antiguas desde el punto de vista de América Latina, tienen otro matiz, entonces nosotros tenemos que guardar la forma. Cuba, si me va a preguntar, el Caribe para los chinos, quite a Cuba. Cuba podría ser un paraíso, ¿de qué? Para los chinos. Cada vez que me preguntan, el embajador hace pocos días me decía, pero bueno, doctora, ¿y una nueva migración china para Cuba? Yo le decía, ¿y a qué? ¿Cómo los conquista? ¿Cómo yo le digo a mi familia en China que venga a Cuba a buscar qué? El chino de hoy día no se va a mover. El chino de hoy día no es un culí que usted contrata por 6 pesos. Claro. El chino de hoy día va donde tenga posibilidad de establecer un comercio y crecer. Y después irse de nuevo. Sí. Porque lo que les interesa es eso, esa comunidad china de ultramar, lo que les interesa es hacer un buen capital e irse. Pero Cuba no es paraíso para nadie. Cuba es y seguirá siendo ese punto geoestratégico importantísimo para todo el que quiera controlar. Eso, para mí es así. María Teresa, muchas gracias. Gracias a usted. María Teresa Montes de Oca Choi, profesora especialista en China, ella dice que no, a mí me parece que es, pero bueno, es una discusión esa. Especialista en China en Cuba, aquí en la televisión de Claxo.